todo era mentira. Sebas y Alana jamás fueron novios. Lo confirmó Sebastián en uno de sus live. Si quieres saber más, quédate en este video, donde he investigado este caso. Bueno, como sabrán, en Top Chef VIP surgió, o pensamos que había surgido, una relación. Alana y Sebastián parece que se atraían uno al otro al grado de que se habían hecho novios. O eso es lo que nos hicieron pensar a todos, incluso a los jueces y a sus propios compañeros. Bueno, voy a contar lo que encontré por internet y lo que voy y pude interpretar. Ustedes pueden tomar pues sus propias conclusiones. Igual si gustan pues también investigar. No quiero quedar aquí como pues que me invento las cosas o así. Simplemente son cosas que me voy encontrando por internet. Lo que sí confirmo son cosas que ellos dijeron textualmente, que sería lo siguiente. En uno de sus lives, Sebastián dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron, ¿eres novio de Alana? Y él contestó, no chicos, no somos novios. Él aclaró esto. Y luego le preguntaron, ¿y el beso que se dieron? Y dijo lo siguiente, uno se emociona cuando ve a la gente que uno quiere feliz, contenta y lo celebra con ellos. Nos fuimos en la emoción. Lo explicó entre risas durante la transmisión en Instagram. Esto tal cual lo dijo textualmente. Y ahora pues vamos a interpretar lo que en realidad sucedió. Bueno, los dos al ser figuras públicas probablemente quieran llevar su relación pues bajo el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues no se haga un gran escándalo, que por si salen, que por si van a algún lado, que no lo sigan los paparazzis, porque pues he visto que la pareja de Pepe y Madison pues están batallando un poco con esto, pues al ser una pareja famosa la gente aprovecha, les toma fotos y pues eso puede ser incómodo. Poniéndose en su lugar, imagínate que tú con tu pareja te suceda algo similar, que lugar que vayas, lugar que te tomen fotos o te graben, eso pues ya sería un poco incómodo. Entonces muy probablemente por esto lo dicen. Lo otro es que muy probablemente al ser una relación a distancia, pues Sebastián es, creo que colombiano, me corrigen si me equivoco, y Alana es mexicana. Entonces la distancia es bastante lejos. Claro, para el amor no hay distancia, eso es obvio, pero pues recuerden que sus trabajos muy probablemente no los dejan estar juntos, pero quién sabe. Esa es la segunda opción. La tercera opción, y la que yo creo que es menos factible, es que hayan fingido tener una relación pues por el rating. No dudo, y esto obviamente llega a suceder, no lo dudo que sea una estrategia en varios realities, pero en este caso casi no lo explotaron. Sí, nosotros lo interpretábamos. Sí, había muchas veces que se abrazaban, se demostraban mucho cariño, que pueden hacerlo los amigos, es obvio. Yo pienso que sí se gustaban, sí se atraían. El beso, pues realmente si fue sincero, fue porque se gustaron. Pero hay que ver todo lo que hay detrás, desde la distancia, desde sus trabajos, desde la familia, los paparazzis, todo eso involucra a que hagan, o si tienen una relación, que la hagan pública, o pues en este caso negarla completamente. ¿Ustedes qué opinan de todas las opciones que he mencionado? ¿Creen que sean una de esas o probablemente es una distinta? Aunque por más que lo pienso, no llego a conectar algo distinto. En todo caso, pues yo creo que ellos seguirán siendo amigos de momento. Pues hemos visto que pues se siguen en Instagram, en redes sociales, sí se tienen un gran cariño. Y pues solamente ellos decidirán si lo hacen oficial, si realmente van a tener una relación amorosa, o simplemente habrá quedado como una anécdota. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Pues estaremos hablando de todo lo que surja, ya sea de Top Chef, de los 50, que es el reality que actualmente estamos analizando, un reality que se pone cada vez más interesante,
que realmente vale ver cada capítulo. A mí me entretiene mucho, yo sé que cada quien es diferente, pero a mí estos realities son los que me gustan mucho. Deporte, entretenimiento, competencia, es lo que me gusta. Y bueno, de momento ha sido todo. Espero que puedan ayudar con su like, comentario y suscripción, y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.